Hola, soy Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España, y quería invitaros a todos a este interesante y atractivo concierto que va a ofrecer la Orquesta y Coro Nacionales de España este fin de semana, dirigidos todos por el maestro Eiji Owe, primera vez que este maestro japonés nos visita en nuestra orquesta y coro. En programa, dos obras de los compositores Ralph Vaughan Williams, su cantata Dona Nobis Pacem, y quizás la obra que sea más conocida de Gustav Holst, Los Planetas. En 1936, Williams escribió su cantata Dona Nobis Pacem para solistas, coro y orquesta. Es una obra de una gran expresividad, de un gran lirismo, de un gran dramatismo, en el cual el coro asume el papel de ese grito desgarrador de la humanidad que implora por la paz. El programa se completa con una obra que no necesita presentación, Los Planetas, de Gustav Holst, otra obra que se creó a la sombra de la Primera Guerra Mundial y que se revela como un gran catálogo orquestal, como un mosaico exuberante de sonido orquestal que culmina con ese místico último planeta, Neptuno, con la aparición de un coro femenino fuera de escenario para evocar sonidos lejanos de otras esferas. Como les decía al principio, un programa muy interesante, muy atractivo, que espero que vengan aquí a compartir con nosotros, a disfrutar de él, y que esperamos que les guste y que les cautive por la belleza de su música. Un saludo cordial. Y les esperamos aquí en el Auditorio Nacional de Música.